Estamos en los bosques de Palermo, todo el mundo los conoce, obviamente, con el lago de Palermo, y se está festejando el Día Olímpico. Es algo que ya se viene haciendo desde hace varios años. Se congregan a través del Comité Olímpico Argentino todas las disciplinas que quieran promover su justamente participación olímpica o su futura participación olímpica, y están acá en los lados de Palermo haciendo demostraciones y mostrando también a la gente para que pueda participar un poquito y ver de qué se trata cada uno de los deportes. En el caso de nuestros deportes de agua está el surf, está el stand-up paddle, está el canotaje y hay algunas variantes también que hacen uso del agua del lado de Palermo y tendrán algunas demostraciones. En el caso de otros deportes, la gente viene para andar en bici, hockey sobre hielo y algunas cosas, tener vivencias diferentes. Estuvimos con Wertheim, el presidente del Comité Olímpico Argentino, de paso que ganó, le hicimos una nota. Día Olímpico en los lados de Palermo, y bueno, el objetivo de todo esto es que muchas disciplinas olímpicas, ya sea que compiten en los Juegos o que son de demostración, o aquellas que quieren tomar estatus olímpico, se reúnen para que la gente tenga acceso y pueda jugar primero con alguno de los representantes olímpicos. Segundo, tengan idea de qué se trata todo esto. Entonces es la oportunidad para poder de alguna manera acercarse a cada una de las actividades. En este caso estamos viendo halterofilia o levantamiento de pesas, distintos deportes de raqueta, también el surf, con la Asociación Argentina de Surf estuvo presente con simuladores y una muy buena imaginación para hacer correr con skate a los chicos un tubo imaginario, el hockey y demás. Una muy buena iniciativa que se hace todos los años y que sirve de oportunidad como para poder acceder, que uno vaya con los chicos, pase por unos cuantos deportes y quizás ya tenga una aproximación de lo que puede ser el deporte que le entusiasme para poder practicarlo de alguna manera más profesional algún día. Gente que quiere conocer deportes y no piensa practicarlo nunca, al menos a nivel olímpico, pero forma parte del asunto estar ahí y nos parece muy bien. Una mini maratón. También estuvo presente el esquí náutico y el wakeboard con un cable y una rampa, haciendo obviamente pasadas con las tablas, mientras veíamos al presidente del Comité Olímpico Argentino, Gerardo Wertheim, mirando un poco cómo se trataba todo esto. Acá vemos monoesquí. Después vamos a estar hablando con Gerardo Wertheim y con Rodríguez Larreta, que estaban presentes, pues tienen cosas que decir con respecto a las candidaturas de Buenos Aires para los Juegos Olímpicos Juveniles y demás. Bueno, creo que se han hecho muchas cosas. Creo que la creación del ENART es un hecho que va a ser historia en el deporte, porque los deportistas recuperaron su dignidad con esto y todos los argentinos podemos apoyarlos. Creo que está trabajando muy bien con las bases, hemos hecho un trabajo con una visión de largo plazo, fundado y pivotando sobre todo los jóvenes. Así que creo que hoy estamos a mitad de camino, con buenas expectativas para Río. Yo creo que ya en Río vamos a empezar a ver nuevos resultados. Los argentinos en el mundo se los empieza a ver destacarse en distintas disciplinas, y sobre todo los jóvenes, que es lo que más me anima, porque creo que invertir en ellos y mirando con miras al futuro es lo mejor que podemos hacer, y por eso estamos tan metidos en esta candidatura de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. Esto se va a votar el 4 de julio. Y bueno, lo vamos a pelear, Argentina con una muy buena posibilidad. Es la quinta postulación olímpica de Argentina, así que realmente estamos todos con mucha ilusión de que este sueño se haga realidad. La asamblea es un hecho también histórico, porque se va a elegir el nuevo presidente del Comité Olímpico Internacional, se va a elegir la sede de los Juegos Olímpicos de verano y también se van a elegir el deporte que va a ingresar al COI. Así que creo que son tres hechos muy relevantes. Una asamblea así se da una vez cada muchos, muchos años. Y bueno, Buenos Aires y la Argentina vamos a tener la posibilidad de vivir este momento, que también será un momento muy importante, con una gran exposición. No hay que olvidar que solo el anuncio tiene una audiencia de 2.000 millones de personas, y esperamos a más de 7.000 personas
3.000 periodistas, gente de todos los deportes del mundo, comités olímpicos, miembros COI, etcétera. Así que creo que va a ser muy importante. Bueno, lo principal es ver que la base de la pirámide crezca, que tengamos más chicos incorporados al deporte de alto rendimiento. Y mi sueño es ver de vuelta el deporte en la escuela. O sea, que volvamos a tener deporte en la escuela, como subimos a tener muchos años antes, y que sea en la escuela pública, porque yo creo que eso primero ayuda a construir una sociedad más sana, y además como producto secundario ayuda, es el gran semillero del deporte. Imagínate para la Ciudad de Buenos Aires poder ser sede olímpica, sería un orgullo enorme. Hicimos todo un muy buen trabajo de presentación junto con el Comité Olímpico. Se define ahora, el 4 de julio, tenemos mucha expectativa, está yendo Mauricio Macri, Francisco Irarraza, el secretario de Deportes, van a ir ahí a hacer la presentación final. Creo que la competencia final es con Medellín y con Glasgow, pero con esta lindísima ciudad que tenemos, vamos a mostrarles que están todos bienvenidos. Y además de la juventud, que es algo tan lindo en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos con mucha ansiedad y expectativa por la definición. Porque justo estamos viendo si podemos encontrar alguna salida al río más amigable para todo el deporte acuático. Estamos viendo ahí un muelle que hay, ¿viste dónde está Pachá? Sí. Un poquito de Pachá, un poquito más hacia el aeroparque. Ahí hay una salida al río que estamos estudiando con la gente de hay que verlo con la gente de la prefectura, ¿no? Pero ahí hay una salida al río que estamos viendo si la podemos acondicionar para que sea una salida para deportes de agua. Creo que eso sería muy bueno y lo potenciaría. Pues fíjate que tenemos el Parque de los Niños ahí más cerca de Vicente López, que quedó muy lindo todo ese frente. Si pudiéramos crear una salida al agua ahí justo donde termina el aeroparque, hacia el norte. Es un muelle como un abanico ese. Ahí estamos buscando a ver si podemos desarrollar una salida para los deportes de agua.